copla de tres quartans de la ciutat, però nos falta uno. La explicación es muy sencilla. Este personaje es plurinstrumental, como un poco todos los que nos dedicamos a estas cosas, y para poder vivir de la música le salió unas pruebas a una orquesta que hay en el Vallès. Él es fagotista y se presentó de fagot, y entonces no ha podido venir, y encima no ha conseguido la plaza, es decir, se ha quedado el que ya tenían ellos dentro. O sea, si lo llegamos a saber antes, pues hubiese estado aquí y todo hubiese sido más interesante, si más no. Y bueno, nosotros, como ya os han dicho, pues venimos de Cataluña, concretamente de la parte central, muy cerca de Barcelona. Disculpas por el castellano que tenemos, pero es el que tenemos. Y bueno, a lo mejor nos salen algunas expresiones un poco raras, pero bueno, disculpas por avanzado. Y entonces vamos a empezar con un baile que allí le llamamos Ball de Cintas, que quiere decir baile de cintas, así, igual que como suena. Y es un baile que de hecho también es bastante universal de cierto tiempo, pero que ahí en Cataluña se utiliza en muchas zonas, en los pasacalles, y que es un baile que se va trenzando unas cintas en un palo muchas veces, pero a veces el bailador de en medio las coge con el brazo, y tiene que ir aguantando todo el baile. Concretamente este es un baile de cintas que está recuperado y se toca precisamente en mi pueblo, pero no porque fuese histórico, sino porque me pidieron que hiciese una composición para un baile de cintas y les dije, no hace falta. Y cogimos una partitura del siglo XVIII, que era un baile de cintas de estos. Total, que es una cosa recuperada, pero actual a la vez. Y la vamos a tocar de dos maneras, un poco didáctico para ver qué pasa. Concretamente la manera de tocar un poco reducida, porque se hace con una formación de más o menos 8 músicos cuando esta danza entra en el monasterio de San Cugat. Normalmente cuando se acompaña simplemente por la calle, como que el presupuesto digamos para 8 no es tan bueno como el para 2, pues se toca con la formación más típica, precisamente por este fenómeno de que es más económica. Y entonces van solo 2 músicos, que es la flauta del tambor, la cornamusa, cuando es mitja copla, o a veces se añade un tercer músico, que en este caso sería él, que sería con la tarota o la chirimía o la caramella. Oh.
el sordo, ¿no? A continuación, bueno, primero disculpas por tocar con tanto papel por en medio. Como comprenderéis, cuando vas por la calle no puedes llevar papeles. Normalmente los músicos se aprenden de memoria y más cuando estamos tratando de música tradicional. Lo que pasa es que como que nosotros nos dedicamos un poco a esto, constantemente estamos cambiando el repertorio. Incluso a veces las piezas son tan parecidas que o tienes el papel delante o te vas a la del pueblo de al lado. Entonces, más vale tener el papel. Y además, como que en este caso estrenamos alguna pieza, también más vale de momento tener el papel. Hasta que consigamos borrar la otra y quedarnos con esta. Entonces, ahora vamos a tocar una pieza que es un poco el origen de muchas cosas allí, en Cataluña, musicalmente hablando, que es lo que se llama la danza del contrapás, que es una danza que empezó siendo religiosa y que era una danza que ahora se baila muy poco, solo se baila en una zona que hay en Vic y en otra zona que hay en la parte de la selva, una comarca que hay allí. Está perdida, todo y que era típica en todas partes. Bueno, también es la danza nacional de Andorra y es el precursor de la sardana, es decir, esto se bailaba haciendo una cadena humana a unos ritmos un tanto asimétricos al principio, que significaban los cambios de dirección. Entonces, normalmente se cantaba a la vez que se tocaba, sobre todo con una cornamusa, a veces se le añadía el flaviol y el tamborino y a veces otro tercer instrumento, como siempre depende del presupuesto. Y entonces esto iba avanzando con un canto que era un canto a la pasión, ¿no? Pero esto como que era muy ceremonial y muy serio, se fue haciendo largo, pesado y lo reducieron a la mitad, porque son unas piezas muy largas. Nosotros vamos a tocar una que ya es la mitad de lo normal. Pero aparte, como que esto era muy serio, decían, bueno, ahora que hemos acabado de hacer el baile, digamos, riguroso y serio, vamos a hacer el que nos lo pasemos bien. Este baile que se hacía después es justamente lo que es ahora la sardana. Es decir, cuando se acababa de hacer esta danza, que era seria y ceremoniosa, pues se jugaba, o sea, uno se lo pasaba bien bailando pues la sardana, ¿eh? Y nosotros vamos a hacer un poco el efecto este. Eso. También decir que la sardana que vamos a tocar no tiene nada que ver con lo que igual estáis acostumbrados a oír como sardana. Es la sardana antigua antes de la actual. Tanta partitura me va a dejar ciego. Thank you.
Bueno, ahora que habéis visto más o menos la forma de la sardana, os vamos a tocar un par de sardanas de estas, que son las que a mí me gustan, también lo he de decir, más que las más conocidas. Y son dos sardanas que las estrenamos ahora, que están sacadas de un cuaderno de organista. En Cataluña hemos tenido una suerte o una mala suerte, o no sé cómo calificarlo, pero es lo que es, ¿eh? Y es que resulta que normalmente la música tradicional, su característica principal es la transmisión oral de esta música, ¿no? O desde dentro de una familia, o porque tú de pequeño lo oyes en el pueblo y luego de mayor lo tocas tú, etcétera, etcétera. Pero bueno, como que todo esto, digamos, a principio del siglo XX se iba yendo a pique. Antes de la Guerra Civil se creó una especie de comisión con personal, entre comillas, algunos cualificados, algunos no tanto, para hacer investigación. Y bueno, se hizo un trabajo realmente espectacular porque bueno, se llama la obra del cancioner popular, que es, digamos, un cancionero popular, pero se cogía todo, la música instrumental y la vocal. Y bueno, o sea, no, yo pienso que si digo que son 20.000 partituras, sé que me quedo corto, porque nadie las ha contado, pero o sea, son cajas y cajas y cajas de material que durante la guerra se lo llevaron a Suiza y lo tuvieron escondido allí, y gracias a eso, digamos, se conservó. Y no hace más de 4 o 5 años, la familia que lo tenía escondido en Suiza dijo, bueno, va, ahora nos atrevemos a que vuelva al origen, y lo llevaron a Montserrat y tenemos el material de corte de ese momento, con lo cual es como si alguien hubiese grabado, aunque un poco subjetivamente, pues los cantos, los juegos, las danzas y todo que se hacía allí, y en algunos casos con bastante fiabilidad. Pero es que además, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, en Cataluña había una tradición que ahora se ha perdido, que es que durante la misa del gallo en Navidad las iglesias se convertían en una discoteca, digamos. Es decir, la gente entraba dentro a bailar todas las cosas, digamos, populares. Entonces los organistas tenían que aprenderse las músicas de las danzas populares. Y como que las tenían que aprender y eran gente de escribir, hemos tenido la suerte de que hay cuadernos tanto del 18 como del 19 que están escritos con todas las danzas populares, algunas de ellas que incluso no se han perdido, pero por ejemplo puedes estudiar cómo se ha ido simplificando las frases, y es todo un tema bastante interesante. Bueno, me he enrollado. Concretamente el tema es que ahora dos sardanas de estas que vamos a tocar, una después de la otra, provienen de un cuaderno de estos del siglo XVIII. Thank you.
pues te lo bailarían y no habría ningún problema. Pero lo que vamos a tocar ahora es también de un cuaderno, pero que este ya es de primera mitad del siglo XIX, que es un, o sea, el título que ponen es Ball de Vic, o sea, es un baile que se hacía en Vic, pero que esto, digamos, ya es arqueología, para entendernos, es un Ball de Vic, pero que es para, está pensado para estos instrumentos, ya lo veréis. No sabemos ni cómo se baila, lo único que sabemos es cómo se toca. En esta época ya son libros de organista más modernos. Para distinguir precisamente, cuando, como que se utilizaba mucho en castellano la palabra gaita y era muy genérica, no sabía si se referían a una dulzaina, si se referían a este instrumento o incluso a veces a este también se referían. Pues para distinguir de qué tipo era, si era de este tipo, en este cuaderno de organista, curiosamente, el título que pone es La gaita gallega. Pero evidentemente se trata de una melodía que es una canción tradicional muy típica de Navidad. Ahora entramos un poco en el tema este de las misas del gallo. Casi todas las canciones de Navidad siempre se han tocado con esta pareja de instrumentos. Es muy típico que en Navidad, que es una cosa muy del Mediterráneo, pero que aquí se había conservado, pues es que en Navidad estos dos instrumentos, incluso hay dibujos y grabados y felicitaciones, donde sale pues dos músicos como nosotros ahora, para felicitar la Navidad. Esto concretamente es una nadala, una navideña, que allí la titulamos al desembre congelat. No, que li donem al noi de la mare, que és que li darem al chico de la madre. No, al niño de la madre del niño, perdón. Bueno. Y bueno, de hecho es una canción de taberna muy típica también en Occitania. Bueno, ahora veis cómo suena. A continuación haremos otra que es Las empalmaremos, así no hablo tanto. Que es el desembre... Ah, no, lo retiro, después haremos otra pieza. Thank you.
Tema. Ahora vamos a volver a una navideña que se titula El desembre congelat y que antes los músicos para aprenderse las como que no se sabía escribir, bueno, sí que se sabía, pero últimamente ya no se utiliza, bueno, estoy hablando de alrededor de 1900. Ya no los músicos que cogían estos instrumentos sí que se transmitían oralmente el tema. Para no olvidar, le ponían letra a todas las... Siempre intentaban que fuese algo un poco coñón, ¿no? Entonces, en este caso, el título es El desembre congelat, el diciembre congelado. Que ahora mismo estoy intentando recordar cuál es la versión de Navidad, la no coñona, pero para acordarse, digamos que la canción es El desembre congelat me la fa petita, que traducido sería el diciembre congelado me la hace pequeña. Y es una manera de irse acordando de la melodía. Y ahora vamos a tocar con Chirimía a la manera de la copla de Tres Quartans. Ball, que és el Ball dels Hortalans, és el títol. Hortaliceños? Horticultores. Bueno, no sé com... No? No sé com... Digamos, los que cultivan las legumbres, para entendernos. Entonces, es una pieza que está recogida a finales del siglo XIX, y ya se ha perdido, se hacía en Breda, que es un pueblo, digamos, debajo de Vic.
es una pieza muy bonita también para esta formación y la estrenamos ahora, o sea, la hemos preparado solo para aquí, ¿eh? Venga. Bueno, ¿por qué decía lo de los hortelanos? Porque los hortelanos... Hortelanos, claro, hortelanos. Los hortelanos... O sea, tú se llama horticultores. ¿Eh? Se diu hortel... Master... Ah, sí. Pues digamos que este gremio utilizaba mucho este instrumento, o sea, el sac de gemecs o tiene muchos nombres. En Cataluña se le llamaba sac de gemecs, mancha borrega, ploranera, caterineta, mossa verda, criatura verda, sac de les aspres, bot... Tiene muchos nombres, era tan popular que pues, tenia muchas maneras de llamarse. Entonces, los hortelanos, para pasar el rato, tocaban mucho este instrumento. Entonces, cuando llegaban las fiestas, pues se dedicaban a bailar y los hortelanos se sacaban el pequeño sobresueldo.
la Edad Media y que ha llegado hasta hoy. Es una de las pocas cosas, creo yo, que realmente han pasado así. Y bueno, se trata de una cosa que la verdad no tengo estudiado qué pasa fuera de Cataluña, pero hay una serie de cantos que se llaman Los Gozos, que allí le llamamos Goig, y que son cantos, cada santo tiene unos gozos. Incluso modernamente, a principios del siglo XX, los compositores, digamos, locales, neorrománticos, pues escribían, se dedicaban a componer para este santo que le faltan, para este otro que también le faltan. Y nosotros ahora vamos a tocar unos gozos que son los más tradicionales o populares, que son los de Caramelles, que se hacen, digamos, yendo con los músicos que hay en el pueblo y la gente cantando el lunes de Pascua. Y bueno, son los gozos típicos, estos concretamente que vamos a tocar nosotros, son los que se hacían en Calella, un pueblo de la costa, central, no en Calella de Palafrugell. Y bueno, son muy singulares rítmicamente y tenían una letra que se han perdido. Esto lo tocaba un personaje hacia el 1927, que era uno de los últimos cornamusaires, bueno, gaiteros, que quedaron, digamos. O sea, a principio de siglo nos fuimos quedando sin gaiteros de estos, con lo cual vamos un poco con el bastón dando palos de ciego a ver cómo debía ser la cosa. Pero como que tenemos los instrumentos, pues algo es algo. Y ahora vamos a hacer estos gojos, que son de Caramelles, que es la fiesta esta. Seguicios estos que se hacen mucho por allí, tanto en el norte como en la otra banda del Pirineo, como en el sur. Se hacen los balls de panderetas, que son grupos de 8 danzantes con panderetas y que siempre se han acompañado con el flabiol y el tamborino y el sac de gemecs. Si traduzco sac de gemecs, quiere decir saco de gemidos, es un poco despectivo. Lo que he tocado hasta ahora, bueno, hace un momento, no lo he presentado, es el bajón, que es un instrumento que se ha utilizado anacrónicamente durante mucho tiempo en Cataluña, precisamente acompañando a estos otros dos. O sea, de hecho, si nos desplegásemos, quizá conseguiríamos hacer una... Si yo me pudiese dividir entre dos y él también, y cada uno con un instrumento, podríamos mostraros lo que es una copla, digamos, entera o de ministrés, como también se dice. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a hacer el baile de panderetas, que es un baile que se puede ver en diferentes ciudades. Es un baile que de hecho es bastante urbano. Cuando
sacas a estos de casa, siempre se portan mal y hacen tonterías, se desafinan y esto. Thank you.
Es, bueno, cuando salimos de casa siempre queremos explicar todo, no se puede, pero queremos explicarlo todo un poco. Entonces, ahora entramos en otro tipo de cosa muy típica de allí, que esto es, seguro que lo habéis visto, que es las torres humanas, que es que allá llamamos los castells. Pero que los castells, digamos, es la versión moderna de un montón de cosas que hay además, que estas sí que ya no salen por la tele, que son lo que además se llaman els balls de valencians, que quiere decir bailes de valencianos, evidentemente. ¿Y por qué se le llaman así? Porque en la época que estaban en su esplendor, los valencianos eran los mejores. Y entonces ya cuando se veía en las fiestas, en los ball de valencians, porque eran los alquilaban a ellos, digamos, porque eran los que lo hacían mejor. Pero son bailes muy íntegros, o sea, no es simplemente subir hacia arriba, es decir, se bailan jotas en el suelo, iba a decir, sí, claro, en el suelo, y entonces pues se hacen figuras, etcétera, etcétera, y se hacen figuras en vertical, lo que yo llamo danzas verticales, es decir, hay bastantes tipos, esta es una, pero esta es una recogida en Vilanova, que es un, ahora se ha recuperado, como ball de valencians, lo cual es un error porque en el fondo está puesto como ball de valencians, así genéricamente, pero por la melodía es una moixiganga, que es otro tipo de danza de este tipo, que también construyen hacia arriba. Esta concretamente es una que se hacía allá. La moixiganga, digamos, era una danza que ahora solo quedan tres, la de Vilanova, la de Valls y la de Sitges. Solo quedan tres, es patético. Entonces el tema es que es un baile muy completo, que son escenas de la pasión, pero que están hechas, digamos, en vertical, es decir, si hay que hacer una ascensión o lo que sea, pues se representa al pie de la letra y si hace falta, pues se hacen tres o cuatro pisos y se hacen figuras muy en vertical. Y esta es la que correspondería a la que había antes o hubo en su tiempo en Vilanova. De danza muy típica del 18 que también ha llegado a nuestros días son lo que se llaman, así traducido literalmente, bailes hablados, pero de hecho digamos es como para teatro o ahora no sabría cómo definirlo, pero son una serie de representaciones que ya vienen del corpus y que sirven para representar pues leyendas de un pueblo o lo que sea. Y hay una que es muy típica, de hecho le tengo bastante manía, pero bueno, la música es bonita, que es el ball de Serrallonga. No por el contenido, sino porque es que está tan extendido que ya te aburre, ¿no? Pero bueno, vosotros no lo habéis oído nunca y ahora os la vamos a tocar.
Es un baile, digamos, que se hace con trabucos. De hecho, lo odio por eso, porque a veces me ha tocado acompañarlos y claro, cada N compases hacen una descarga y los oídos se van resintiendo, ¿no? Y encima los tienes presionados. Pero bueno, el caso es que en el fondo te lo pasas bien. Y bueno, se trata de las historias de un bandolero famoso, digamos, de la época esta, precisamente. Esta concretamente se baila hoy día en las fiestas de Santa Tecla en Tarragona. Otro entremés es el dragón. Mi teoría es que son símbolos de estos heráldicos, pero bueno, se han hecho muchas. Una figura de estas es el dragón, que como todo dragón, pues escupe fuego. Se le pone. ¿Cómo se llama esto? Bueno, no sé, como una especie de petardos, no sé traducirlo. Y entonces. Sí, como unas bengalas, algo así parecido. Y bueno, también va bailando, ¿eh? Y tiene una música que esta está cogida en el 18 y actualmente esta es una canción típica también de niños pequeños, que bueno, que canta sobre un gigante en lugar del dragón, o sea, uno de los gigantes estos que también se llevan. Y se titula Lo Dragón, cómo no. Bueno, ¿puedo decir algo? Bueno, quiero decir que esta canción se ha convertido en la canción infantil más famosa de Cataluña, que se llama El Gegant del Pi. Es la más famosa de todas. Thank you.
danza preferida? Y esto es todo y muchas gracias. Bueno, con la chirimía, el flabiol y el tamborino, pues Ferran Miquel. Y con el sac de gemecs y el bajón, Galdric Santana.